La adolescencia es ese momento en el que empiezas a descubrir de qué va realmente la vida que tus padres han diseñado para ti. ¿Os imagináis que a un adulto lo metieran en un coche a la fuerza y lo alejaran de su casa y sus amigos sin pedirle permiso? Yo lo llamo secuestro. Ellos mudanza. Tus padres te enseñan que las promesas son sagradas, que la familia es lo más importante y que el amor es para toda la vida. Pero luego ellos se olvidan de todo. De todas sus mentiras, la más terrible es la propia adolescencia. Te quitan todas las ventajas de la infancia y no te dan ninguna de las de los adultos. Bueno, pues ya hemos llegado. Bienvenida a nuestra nueva vida. Dime que no es aquí. Dime, por favor, que no has comprado esto. Necesita algunos retoques, pero... Si los retoques de una bola de demolición. Venga, no seas exagerada. El bar tiene muchas posibilidades y está en un barrio muy bueno. Sí, sí, y el piso es enorme. ¿Para Reverte? Sí, sí, soy yo. Llega tarde. Perdóneme. He venido solo a traerle la llave. Ah, sí, sí. Muchas gracias. Ah, han dejado algo para ustedes dentro esta mañana. Un regalo de un tal Emilio Molina. Papá. Sobre ruedas la vida se ve mejor. Nos veremos pronto. Y una vez más me toca ser la mala de la película. Val, Madrid no es el pueblo. Conducir aquí es una locura. No puedes quitarme también esto, Mara. ¿Cómo que Mara? Oye, que yo a ti no te he quitado nada, ¿eh? Nada. Me has alejado de casa, de papá, de mis primos. Tu padre se ha alejado solito. Bueno, no tan solito. ¿Y mis amigos qué? Me ha sacado el INSEE en mitad de curso. Ya que me arrastras a Madrid, al menos ponmelo fácil. Como te veo sin el casco, se acabó la moto. Tranquilo, no me he roto nada. Sería una pena que te rompieras algo en tu primer día, ¿no? Pues nada, gracias por la bienvenida. ¿Necesitas que te ayude con algo? No, gracias. Espera. ¿Dónde está el aula 4? A tu derecha. Ojalá pudiera decirte en persona lo que escribo en este blog, porque así mi secreto dejaría de serlo. Te amo, corazón rojo. Ya veréis qué risas cuando nos enteremos de que es un chico del ISTE quien escribirlo. Chicas, un tío, es el precio. ¿De quién será? Chicas, perdona, que está sentada en mi moto. Ya, y resulta que tu moto está en mi plaza. No sabía que las plazas estuvieran asignadas. No, sí, tranquila, si ya se nota que hay muchas cosas que no sabes. Como que los petos ya no se llevan. Aguanta, cariño. ¿Esta camisa de cuadros? ¿Qué pasa, que somos granjeras? No lo sé, pero tú podrías ser mi vaca. ¿Qué pasa ahí? A mi despacho.
Van a echarme. Le he prometido al director que no volverá a pasar. Pero del orientador no te libres. ¿Qué es el orientador? Mira, has tenido un año complicado. El divorcio, la mudanza, el cambio de instituto a mitad de curso. Te vendrá bien hablar con alguien. ¿Como un psicólogo? A ver, no es un psicólogo. Pero después de clase tiene un grupo de apoyo con otros chicos de tu edad que funciona muy bien. Ni de coña. No pienso contar mis intimidades a nadie. Puedes hacer amigos, Cardo. Amigos conflictivos que van por ahí pegándose. No son conflictivos, hay de todo. Me quedo más tranquila. Eso es lo que quieres. ¿Y tú? ¿Quieres la moto? Es un regalo de papá. ¿Lo ves por aquí, a papá? Valeria, ¿no? Sí, pero es... Ven. Siéntate. No, es que ha habido un error, yo no debería estar aquí. Ya, como todos. Eli, los pies. Oye, Martín, estás muy guapo hoy, ¿no? Eres Valeria Molina, ¿no? Sí, pero es que imagino que tenéis vuestros problemas y vuestras cosas y no tiene ningún sentido que yo esté aquí sin hablar de nada. ¿Te peleaste con una compañera? No me peleé, no era una compañera y no tengo nada que contaros. Oye, Valeria, ¿eres rubia natural o de bote? Buenas tardes. Bueno, vamos a jugar a un juego. Empieza Valeria. Elige un compañero, tiraré la pelota y di un adjetivo que le defina. Pero si no les conozco de nada. Mejor. Hoy vamos a hablar sobre los prejuicios. Luego esa persona dirá algo sobre ti. Cuando quieras. Amable. Perdida. Vamos, Raúl. Te toca. Elige un compañero. Débil. Chulo. Silenciosa. No. Primero tienes que decir algo de él. Víctima. Bueno, yo no sé por qué pensáis que soy una víctima, porque yo no me lo considero. Sobresaliente. Desconocida. Es que no quiero ofender. Oh, qué mona eres. No te preocupes. Eli es fuerte. Además, los prejuicios no tienen que ser siempre verdad. Claro. Venga. Fresca. Frígida. ¿Pero tú de qué vas? ¿Y tú? Chicas, ya. Elizabeth, y ahora intenta decir algo positivo de algún compañero, si te sale, chica. Bueno, vale. Valiente. Que ya era hora de que alguien le plantara cara a la subnormal de Beatriz. Perdona, tú eres la que has pegado a mi novia. ¿Tu novia? A ver, yo no he pegado a nadie. Vale, cámbialo de perdida por agresiva, ¿qué te parece? ¿Qué? Yo no soy agresiva, tu novia es una chunga. No. Pero si tienes razón, si esa chica es una payasa que va por ahí perdonando la vida. Ya, lo dices tú, ¿no? Si tienes algún problema. Lo siento, yo no he venido aquí que me insulte. Pero si has empezado con payasa, te puedes dejar de peinar el egoísta, que no vaya a buscar nada de estar de paso. Siempre así, a veces alguien no grita. Es lo que tiene encerrarse con esa peña. Pero tú pareces diferente. ¿Me puedes dejar en paz? Mira, este instituto está dividido entre la peña, que son un coñazo, y la gente especial. Tengo buen ojo para esas cosas. Y tú eres especial, nena. ¿Y cómo hago para diferenciarlos? Muy fácil. Yo soy especial, tú eres especial, el resto no. Sí. Hay cosas que la gente tiene que saber. Estoy de acuerdo. Pues cuando termines me pasas el spray, que tengo algo que decir de tu micropene. Tira. Un ex. Yo no tengo novio. Cuando me canso de tu puerta ya por el siguiente. Uno se lo toma peor que otro. ¿Y qué haces? Espantar a los novios. ¡Hasta mañana! Qué mono. ¿Va tan bien al orientador? Mamá. ¿Qué tal la reunión? La reunión, muy tranquila, muy buen rollo, la verdad. ¿En serio?
Si van más como él, me apunto yo también. Por favor. ¿Qué pasa? No eres la única que tiene que rehacer su vida. Podría ser su abuela. Constanza. Bar Constanza. El nombre de un bar es muy importante. Necesito que me digas que te gusta. No. Que te gusta, no. Que te encanta. ¿Eh? Me encanta. Y que todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Y que hicimos muy bien en mudarnos. Mamá. Por favor, ya sé lo que piensas, pero miénteme. Necesito oírlo. ¿Mm? Todo va a ir bien. Al menos a ti. Bueno, yo le doy 5 minutos más, ¿eh? Si no viene, me piro. Que tengo plan. Y cuando digo plan, quiero decir, ¿eh? Te hemos entendido, gracias. De nada. ¿Tú? ¿Juegas? ¿Todo pringao? ¿Juegas? ¿Yo? A ver. Puede que sea un chulo, pero no soy como Ray, que te toma el pelo. Bueno, es que tus amiguitos no le toman el pelo. Le pegan, ¿verdad? Bueno, a ver, que no me pegan. Ya, puedes mentirte a ti mismo, pero a nosotros. Es que cualquiera del Insti sabe cómo te trata esa gentuza. Bueno, son mis amigos, si no gastamos bromas. ¿Sí? ¿Bromas? ¿Entonces por qué estás aquí? ¿Juegas? ¿Por qué estás aquí? Pues porque mis padres son unos exagerados y... Claro. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Tú por qué estás aquí? Pues porque mis padres no son tan exagerados. Bueno, ¿qué? ¿Chicos contra chicas? ¿Eh? Venga, va. Hay un nuevo poste, tengo un secreto. ¿Tengo un secreto? Sí, es un blog anónimo. Lo escribe alguien del Insta. Una cursilada que trae a todo el mundo de cabeza. Ay, pues yo me muero por saber quién es. Y quién es el corazón rojo del que está enamorado. ¿Juegas? Ya me gustaría, pero este no viene, así que me piro a estudiar. Bueno, pero puedes estudiar después y ahora jugar con nosotros. No, es que tengo vole y luego violín. Si yo tuviera tantas actividades, mis padres serían los más felices. Pues ya ves, a los míos todo les parece poco. ¡Tú! ¿Estamos o no estamos? ¡Va! ¿Te quieres? ¿Te quieres? Sois unas tramposas. ¿Nosotras? Sí. Son tíos, lo llevan en los genes. Primero se mueren porque juguemos con ellos. ¿Y luego qué? Si sois vosotras, que cuando tenéis el balón dais más pasos de los que deberíais. ¿Qué morro tiene? ¿O no? ¿Tú? Ah, no sé, yo nunca he jugado con chicas, ¿no? Espabila, tontao. Que estamos hablando de otra cosa. ¿Eh? Ah.
quiero tener novio. Sí, porque juegas con equipos de tercera. ¿Cómo? Pues que si sigues en esa liga nadie te va a tratar como mereces. ¿Tú qué piensas, Valeria? Eso porque tú eres de la liga antinovios, ¿eh? No, no estamos hablando de eso. Que sí, pesado. No sé, de momento soy más como una suplente que beso del amor desde el banquillo. ¿Y a qué estás esperando? Pues a que aparezca la persona perfecta. Esa con la que cuando esté a su lado me apetezca jugar el resto de mi vida y cuando no solo piense en entrenar para volver a verle. ¿En serio? Venga, vámonos. Bueno, que ya sí, eso te llamo yo, ¿vale? Venga. ¡Hey, tú, la del bolso tan caro! Verte en el metro me parece tan raro. ¿Estás en el paro? Yo sí que no paro. ¡Un buen show quiero daros! Chavales de los aros, ¿me escuchas, hermano? No soltéis de la mano, que eso es muy sano. El amor es de humanos, el odio inhumano. ¡Hey, me prestas tu sonrisa un momento! Se la quiero regalar a tu amiga, otro monumento. Lo siento, me ausento. El rap promoviendo. ¿Hola? ¿Te vas? Eso parece que no va, ¿eh? Espera que te ayudo. No. Entonces dame una monedita, ¿no? Lo siento, voy a tener que comprar otro billete y no tengo dinero. Déjame a mí. ¿Qué haces? Gracias, es mi línea. Hoy vamos a hablar sobre nuestros miedos. ¿Os parece? Y no vale decir las arañas, que os veo venir. ¿Esther? Las arañas. Venga, va, en serio. Suspender. Engordar. Perder en el Need for Speed Rivals. Perdona el Call of Duty. Caerme en público. ¿Qué? Soy muy torpe. A mí no me da miedo nada. Anda. Eso es imposible. Me imagino que suspender. Decepcionar a mis padres. Bueno, eso es muy común. A mí también me pasa. Te presionas mucho. Lo suficiente como para tener ataques de ansiedad. Por eso estoy aquí. A ver, me da miedo querer tener novio dentro de unos años y no poder. ¿Tienes miedo de... de no encontrar al chico perfecto? Tengo miedo de que no me quieran. ¿Raúl? Bueno, mi mayor miedo es... es que el instituto no se acabe nunca. Que alguien me conozca de verdad. Porque puede que no les guste. Prefiero ser un bicho raro que un monstruo. Tenía miedo de que me gustara Madrid. Y está empezando a gustarme. Y sobre todo tenía miedo de no volver a tener amigos. Pero creo que no va a ser un problema. Raúl, ¿te lo has pensado ya? Sí.
las arañas. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres ser mi coleguita o qué? No, es que no puedo. Anda, ¿y eso? Tengo cita con el endocrino. ¿Eso qué es? La peor excusa del mundo para que no me guste. Quédate, va. ¿Eh? ¿Y esta mochilita tan guapa? Bueno, es la de siempre, ¿eh? La de siempre. Uy, uy, uy. ¿Qué te pasa, friki? ¿Eh? ¿Cómo te has levantado? Bien. Escúchame, ¿qué te has metido tu madre en la mochilita hoy? ¿Eh? ¿Chope? Un bocadillo de chope, seguro. Mira cómo, sí, tienes, pero... mira cómo tienes la camisa, tronco. Bueno, ¿qué pasa contigo? Venga, va, tápate la carita. Andale, tápate la carita mejor. Tápate. ¡Dejadle en paz! Si no pasa nada, Valeria, si son mis amigos. ¿Esta que es tu novia o qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres ser nuestra amiguita? Tócame un pelo y te enteras, imbécil. Uy. ¿Qué dices, cachorra? ¿Tú vas a hacer que me entere, güey? Ray, déjalos. Raúl, ¿qué coño haces defendiendo a este de la granja? Vaya, cállate. Raúl, no me hables así que soy tu novia, ¿vale? No, ya no. ¿Qué? Que ya no. Que estoy harto. Se acabó. ¿Dónde vas, chaval? Escúchame. ¿Por qué no te vas antes de que te quedes más solo? Porque no estás solo. Vaya. Si nos tocas a ellos, vas a tener que pegarme a mí antes. Y a mí. Y a mí también. Somos incomprendidos. El club de los incomprendidos. ¡El club de los incomprendidos! Creo que deberíamos celebrarlo. Mi madre inauguró ahí su bar. Si queréis, estáis invitados. ¡Fiesta! Pues yo creo que a lo tonto va a ser el día más feliz de mi vida. Cuenta conmigo, Valeria. Yo hoy también puedo. Oye, yo os veo en el Insti, ¿vale? No. Un momento, Mary, que somos un club. Es que a mí no me gustan las fiestas. Os veo el lunes, ¿vale? ¡Mary! Yo me encargo. ¿Y dónde está tu bar? Está aquí cerca, está a unos 20 minutos. ¡Ay! Venga. A ver, ay, espera. Espera, que no se me ve. ¡Ay, que me caigo! Bueno, ahora vengo. ¿Salió bien? Sí, bien. Mamá, el barba genial. Mi hija sonriendo y siendo amable con su madre. Por lo que veo, las reuniones del orientador también. Vale, lo reconozco. Puede que Madrid no estuviera tan mal. Así que Madrid no está tan mal, ¿eh? ¿Te ayudo con algo? Ven aquí, anda, ven aquí. Voy a acabar odiando este bar. Por su culpa, este abrazo no va a durar para siempre. ¿Raúl? Sí. Valeria me ha hablado mucho de ti. Es más bueno en persona. ¿Quieres ver lo mejor del bar? Claro.
Cuando llegue el verano, mi madre quiere abrir aquí una terraza. Mira qué cielo. ¿En qué piensas? De pequeño mi padre me llevaba a pescar. Y cuando se nos hacía de noche, me contaba historias sobre las constelaciones. Cada estrella guarda algún recuerdo. ¿Y alguna de esas te recuerda a Beatriz? No. Bea fue una estrella fugaz. ¿Cuál es esa estrella que brilla tanto? ¿Cuál? Esa. Esa no es una estrella. Es Júpiter. Buenas, traemos bebidas. ¡Guau! Wow. ¡Desde aquí se tiene que ver mi casa! ¿Sí? Sí. ¡Guau! Wow. Toma. ¡Oh, hola! Oye, pero ¿qué son juegos? Sábado, 10 de la noche, Plaza de Santa Ana. ¡Fiesta al universitario! Oye, conmigo no contéis, ¿eh? Mary, siéntate, que tenemos que ir todos. Pues yo odio las fiestas, yo odio los universitarios, yo odio los DNIs falsos. Ay, venga, que debajo de esa ropa y de esas gafas seguro que hay una bailona. Que no, ¿eh? Ahí está, yo creo que con esto va guay, ¿eh? Ay, Eddie, es que no sé qué ponerme. En Madrid todo el mundo viste tan guay y yo tan granjera. Os he traído esto. Por si os gusta. Valeria, lo que necesites me lo pides, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, mamá. Oye, vas pibón, ¿eh? Corre, que llegamos tarde. Bueno, tía, lo bueno se hace esperar, no te preocupes. ¿Qué tal el escote? Tranquila, no se te ve nada. ¿En serio? ¿Cómo? Tú le has echado el ojo a alguien, por eso vamos a esa fiesta. ¿Es muy mayor? No, tiene nuestra edad y sí va a ir a la fiesta. ¿Es de Listy? ¿Le conozco? Claro que le conoce. ¿De verdad no te has dado cuenta? ¡Tía, Raúl! ¿No crees que sería el novio más maravilloso del mundo? Oye, me saco por él. Y a partir de mañana voy a hacer otra Eli, mucho más seria, más formal, más total. Bueno, que tendré novio, ¿eh? Ay, we're gonna let it burn.
padre dijo, pues me voy a Barcelona. Y mi madre dijo, pues vete. Y mi padre dijo, que me voy, ¿eh? Y mi madre dijo, que te pides entonces. Y así hasta hoy. Y todos jodidos. Es que las relaciones son una mierda. Que no se me ve muy lanzada, ¿no? Que no quiero asustarle. ¿Qué va? Eri, tengo que decirte algo. Vale, pues me lo dices después. ¿Por qué no te vas con los demás y nos traes unas copas, eh? Yo no soy una camarera. Ay, ya, eres mi amiga y por eso necesito que nos dejes un ratito solas, ¿eh? No suelo contarle mi vida a los que se cuelan en las fiestas. Colarme en las fiestas estas de pijos, dice. ¿Qué va, qué va? Ese no es mi rollo, tía. Yo ahí no pinto nada. A mí me han pillado trapichando. Muy bien, lo has arreglado. No, nada de drogas, ¿eh? Tenéis falsos de primera calidad. De todas formas, ¿qué te iba a contar yo a ti si te hice yo el tuyo, Laura? No me llamo Laura. Pues en la foto tenías cara de Laura. Si te vuelves a reír, hago que esta noche sea la mejor noche de tu vida, ¿qué me dices? Mi nombre es César y no pienso decepcionarte nunca. Chica del metro. Encantado. ¿Has montado alguna vez? En una de estas, digo. No. No. Pues vente. ¿Ven? Estos son mis colegas. ¡Ahí va! Todavía queda noche. Tú vigila. ¿Qué haces? ¿Vamos? No pienso entrar ahí. ¿Y qué hay arriba? ¿Eh? César, ¿me estás escuchando? Ya ve que a ti te gusta meterte en problemas, pero a mí no. Me voy. Tú no vas a ningún lado. Ninguna gracia, nos vamos a caer. Te crees muy listo, pero que sepas que...
Que flipas, ¿eh? Es preciosa. Ya ves. Ya ves, Arti. ¿Qué? Que te voy a besar. ¿Cómo? Bueno, no está mal para ser tu primer beso, ¿no? Serás idiota. Venga, a ver. ¿Con qué nombre te guardo, chica del metro? Con ninguno. Qué malota. ¿No me lo vas a dar? No. ¿Seguro? Seguro. Ya veremos si me lo das o no. ¿Cómo? ¿Pero qué te has creído? César, suéltame. ¿Cómo te llamas? No te lo pensé decir. ¿No? Mira para allá. Mira para allá. La cojona, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Vale. ¿Qué? No te oigo. Valeria. No te oigo. ¡Valeria! Raúl, ¿qué haces aquí? Quería hablar contigo. No hace falta que me cuentes nada, es bien la fiesta. Enhorabuena. Kelly y yo no estamos juntos. Ni estamos ni lo vamos a estar. No deja Bea para acabar con alguien como Eli. Estás loco, Eli es perfecta. No, tú eres perfecta. Es que me encanta estar contigo. Y hablar contigo. Y aunque te parezca raro, me flipa cómo huele tu pelo. ¿Y cómo te ríes? ¿No te das cuenta? Que no quiero estar con Eli. Que quiero estar contigo. Lo siento. Raúl. ¿Llevas ahí toda la noche? Tenemos algo pendiente, ¿no? Estás loco. ¿Has desayunado? Mi madre ha abierto el bar. ¿Te invito? No. Tú pones la moto y pongo el desayuno. Feliz San Valentín. ¿De qué te ríes? ¿Pero cómo has conseguido que te dejen? Pues porque no siempre he sido un incomprendido. Tengo amigos hasta en el Polo Sur. No me puedo creer que hayas preparado todo esto. Ni yo que sigas sin contestarme. ¿Qué quieres que te diga? Es que ha sido la noche más larga de mi vida. ¿Y la mía?
¿Y qué has pensado? Que no tengo nada que pensar. Raúl, si tengo las cosas muy claras, te he mandado 1000 señales. ¿Pero qué señales? Soy un tío. Los tíos no entendemos de señales. Ya lo veo. San Valentín. Jamás pensé que dirías algo así. No, y jamás lo diría. En plan, en serio. Oye, ¿se te ha caído algo? Ven. Mira, un anónimo. Alguien de clase. Dice que está enamorado de mí, pero que no se atreve a decírmelo. ¿Eh? Y me ha puesto una lista con todos los chicos de la clase. Y quiere que señale quién me gusta y lo deje hoy después de clase debajo del árbol del patio. Si mi nombre no está señalado, sabré que no tengo posibilidades contigo. Escrito en la carta. No, pues la verdad, que estoy enamorada de otra persona. Oye, bueno, me tengo que ir. ¿Y a ti qué te pasa? A mí nada. Nada, pon esa cara. ¡Ah, que te gusta Bruno! Ay, cómo no he podido darme cuenta antes. Hacéis una pareja increíble. No, no lo creo. ¡Esther! ¿Por qué no has contestado mis mensajes? Me dejé el móvil en la fiesta. Vale, muy bien, pues tengo que contarte algo. En realidad yo también. Me quiero morir. Raúl pasó de mí como de la mierda, ¿te lo puedes creer? ¿Qué te dijo? Pues que lo acababa de dejar con Bea y 1000 excusas de tío, yo qué sé. Pues nada, olvídate de él. ¿Cuándo te han importado esas cosas? Pues desde que estoy enamorada, que llevo llorando todo el fin de semana. ¿Qué hago, Val? No lo sé, Eli. Tú eres la experta en esas cosas. Pero sobre todo tienes que tranquilizarte. ¿Todos a su sitio? Hablamos luego, ¿vale? Dos años sin vernos y sigue siendo la misma cría desvalida. Estás temblando. Ali, ¿qué haces aquí? Mis viejos no van a matricularme en el ISTE hasta el curso que viene. Pero he vuelto para quedarme. ¿Quién era? Parecía una cutre. Valeria, una amiga. ¿Esa? Las cosas han cambiado mucho por aquí. Ali, pasamos por muy buenos momentos, pero también desfasamos demasiado. Y no quiero volverme a arrepentir de nada. ¿Te puedes creer que me he enamorado? Y te ha roto el corazón. ¿Por eso estás así? A la Eli que yo conocí no se le escapaba ni uno. Debería volver, ¿no crees? ¿Qué quieres que se lo digamos? No sé. Por una parte, creo que deberíamos hacerlo cuanto antes. Y por otra, me da miedo cómo puede reaccionar. Nos has hecho girada. Raúl, él iba de fuerte, pero hace años intentó suicidarse.
¿Qué haces? Quedar con ella. ¿Se la vas a contar? No. Pero quiero dejarle claro que no va a pasar nada entre ella y yo. Conoceremos hoy, por tanto, la obra de Joyce pormenorizadamente. Eli, apaga el teléfono. Bien, prosigamos. James Joyce. Pero solo porque las del Machado han tenido suerte. Vale, vale, lo reconozco, he estado fatal. Es que de verdad que no sé qué es lo que te pasa. Bueno, es que te juro que no puedo hacerlo mejor. Error. Adiós, Esther. Vale, vale, sí que puedo. Pero es que no tenía un buen día. Porque saliste de fiesta con tus amigos, ¿no? No, anoche me quedé hasta tarde estudiando. Ese es tu problema, Esther. Que quieres tenerlo todo y tienes que elegir. ¿Quieres sacar buenas notas y tener a tus padres contentos? Pues estupendo, estudia. ¿Quieres irte de fiesta con tus amigos y pasártelo muy bien? Pues sal, pero olvídate del boli. Lo siento. Quiero jugar. Pues a partir de ahora este es tu mundo. Yo soy tu mejor amigo, Esther. Lo único que sabe que es lo mejor para ti. ¿Nos vamos? ¿Pero no esperamos a Esther? Bueno, mira, pues quédate tú si quieres. ¿Qué te pasa? Nada. Pero si nada nunca significa nada. Esther está enrollada con su entrenador. ¿Alguna vez te has enamorado de quien no debes? Sí. ¿Sabes cuánto? ¿Y qué se hace cuando pasa eso? La verdad es que no tengo ni idea. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
Valeria, ahora tampoco me vas a contestar cuando te hablo, ¿no? A ver, César, lo que pasó estuvo guay, me lo pasé muy bien y lo sabes, pero... Puedo enseñarte más sitios secretos si quieres, ¿eh? Que por mí no hay problema. Creo que van a seguir siéndolo. Ya. Yeah. Hay por ahí un noviete, ¿no? Hay un novio. Bueno. Yo no soy celoso, ¿eh? Que lo sepas. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a enviarte un mensaje cada día hasta que uno de los dos muera. Y si muero yo antes, pues le digo a un colega que lo envíe por mí. Pero yo te lo envío y a ti te llega. ¡Hala! No, no, no. ¡César! ¡Ya buena! ¡Eh! Das pena. ¿Qué dices, chaval? Si ya es mía. Mamá, estoy estudiando. Ahora soy pequeñita y un poco imperfecta, pero te aseguro que cuando crezca voy a echar las flores más bonitas del mundo. ¿Por qué no contestabas a mis mensajes? ¿Qué ha pasado con Eli? Nada. Raúl, conozco a Eli. Nada de nada. Nada de nada. Le dije que prefería que siguiésemos siendo amigos y ya está. ¿Por qué no podemos hacer esto sin tener que escondernos? ¿Qué haces en Semana Santa? ¿Qué es eso? La maleta que me regalaste por mi cumple. No, no, ya me he dado cuenta. ¿Pero a dónde crees que vas? Martín, el orientador, ha organizado una acampada en la sierra. Pero si dijiste que me ibas a ayudar en el bar. Lo sé, pero quedan tantos fines de semana por delante para ayudarte y tan pocas acampadas con ellos. Oye, no puedes hacer lo que te dé la gana, lo sabes, ¿no? Eres la mejor. ¡Régame la planta! ¡Fuera de aquí! ¿Sí? Val, tengo invitaciones para Blue. Eli, no puedo. Me voy al pueblo con mi padre. ¿Por qué no invitas a los demás? Pues porque Raúl tampoco puede, dice que tiene que estudiar. Sois unos mormos. Ya, bueno, nos vemos a la vuelta, ¿vale? Un beso. Te lo dije. Me siento fatal. Se acabaron los móviles. Solo es tuyo y nos lo merecemos. Bueno, hay que darse prisa, perdemos el tren. Yo no me preocuparía por eso. Que sí, que mirad los horarios, vamos fatal. Es que vamos en coche. ¿Cómo que en coche si tú no tienes carnet? No, yo no. Pero él sí. Hasta el domingo. Todo esto es para nosotros. Todo. Ven. Pero, ¿por qué no me dijiste que era rico? Pues porque no lo soy. En realidad, los ricos son mis abuelos, que tienen hoteles, centros de ocio, el zoo. Sabía que te gustaba el cine, pero no tanto. Quiero ser director de cine. ¿En serio? ¿Y por qué no habías dicho nada? Pollo. Fácil. El pollo si serve intero. No, ci sono le uova. ¿Puedo hacerte una pregunta? Eres guapo, eres listo y ahora resulta que eres rico.
¿Por qué fuiste el orientador? Porque me obligó mi madre. Porque sentía un vacío en el pecho. ¿Cuándo empezaste a sentirte así? Cuando murió mi padre. ¿Era el hombre con el que sales en tu perfil? Esa fue la última foto que nos hicimos juntos. Era muy joven. Una noche salió de casa y a las 2 horas llamaron al teléfono. Nos dijeron que habían encontrado su coche destrozado y que no habían podido hacer nada por él. Se había metido en líos de dinero. Casi lleva la empresa de mi abuelo a la ruina. Y 2 meses más tarde, pues llegó la indemnización del seguro. Prácticamente la misma cantidad que le había perdido con su mala inversión. Tú me has ayudado. Cada vez que coincidía contigo, esa sensación desaparecía. Por eso dejé a Bea. Y por eso me esperé delante de tu casa en el portal. ¿Quieres que pare? No lo sé. Podemos esperar todo el tiempo que quieras. Good day, sunshine, lover. Are you ready for a perfect sunny day? Raúl, no tiene gracia. We start a fight. There's nothing left to say. Thank you.
quieras. No, no quiero que nos pille mi madre. Creo que hemos ido todos con Martín. Frank. Toma. Bueno. Me lo he pasado muy bien. Un fin de semana completito. Sí. Su padre estaría muy orgulloso de usted. ¿Sabe una cosa? Su padre se declaró a su madre en esa casa. El primer te quiero no se olvida nunca. Quiero. Te quiero. Me llamó. Quería confirmar que estábamos con Martín. Pero a mí no me ha dicho nada. No te preocupes. Solo tuve que atar cabos. Le seguí la corriente y le dije que sí, que estábamos todos juntos. Muchas gracias. Nada. Esther, necesitamos que esto de momento sea secreto. Por ahí, ¿no? No os preocupéis. Hoy tenemos club, ¿no? Sí, pero yo no creo que pueda. Bueno, de hecho, a partir de ahora no voy a poder quedar tanto porque se acerca el final de la liga y tenemos que entrenar más. Pues es agua fiestas, tienes que venir. Sí, lo intentaré, pero no os garantizo nada. Chao. Pues el resto de esta noche en la terraza. Bueno, hasta luego. Chao. Venga, adiós. Un momento, ¿tienes? Tengo prisa, dime. Bueno, es que el otro día vi cómo te trataba tu entrenador. No, no tienes por qué preocuparte, Rodrigo, es más. Bueno, el caso es que yo me preocupé, ¿vale? Y he estado preguntando. ¿Preguntando a quién? Pues que... ¿Que no es de fiar? Bruno, deja de inventarte cosas no, sobre... No, es que él ha tenido problemas con otras chicas. ¿Qué? Sí, en el último equipo en el que estuvo... No me esperaba esto de ti. Bruno, sé que fuiste tú el de la carta de San Valentín. Así que deja de inventarte cosas sobre Rodrigo, porque no voy a salir contigo ni ahora ni nunca. ¿Se puede? Sí. ¿Qué haces aquí? Pueden verte. ¿Felicitar a mi jugadora favorita? Está bien. De la mejor.
¿Qué pasa? Se me olvida que eres más pequeña de lo que pareces. No. Sí, sí que lo eres, mírate. No pasa nada, ¿eh? Que eres una cría. En serio, es mejor dejarlo así. No, no te vayas, Rodri. Solo necesito que sean de otra forma las cosas. Esther, ven aquí ahora mismo. ¿Y está como antes? Ay, Dios mío. ¡Ah! Ay. Valva, que te toca. Sí, eso, date prisa, va. ¡Ostras! Oh. ¡No, para! ¡Que no me soples! Ay, Dios mío. Chicos, tengo que deciros una cosa. Oh, pues... ¡Ay! Ahora no es el mejor momento, no. Mary. Oh. ¡Esther! ¡Ay! ¿A quién le toca? ¿Qué te pasa? Juro que pagaría por saber qué coño le ha pasado a esta. Lo contará cuando esté preparada. Creí que éramos amigos y que nos lo contábamos todo. A veces es mejor guardar secretos. Solo hay que encontrar el mejor momento para contarlos. ¿Ah, sí? Pues entonces no querrás saber cómo va lo mío con Raúl. A ver... Sobre Raúl hay cosas que deberías saber. ¿Qué pasa? ¿Que tú también crees que se me va a escapar o qué? Pues yo no lo creo. Sé cuándo le gusta a un chico solo por cómo me besa. Y en mi habitación lo confirmé. Pues besaste. Varias veces. Y no van a ser las últimas. Chao. ¿Qué pasa? ¿Te enrollaste con Elizabeth en su casa? No. ¿Que no? ¡Valeria! ¡Escúchame! ¡Que no! ¡Que solo fue un beso! ¡Dos! ¡Nada más! ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Pues para evitar esto! Yo confío en ti. ¡Qué suerte! Staring at the night above.
A veces tienes que elegir entre lo malo y lo peor, entre la mentira o la más cruel de las verdades. Decidir implica sacrificar muchas cosas. Decidir entre quedarse y sufrir o marcharse y vivir. No quiero seguir sufriendo. Es que se dice que cuando somos niños nos creemos el centro del universo y que es en la adolescencia cuando nos damos cuenta en realidad que estamos solos. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Alguien quiere decir algo? Chicos, el curso se acabó. Esta es nuestra última reunión. Las últimas semanas habíamos avanzado mucho, ¿no? A veces, cuanto más conoces a gente, más sola te sientes. Raúl. Yo lo dejaría aquí. Bueno, pues hasta aquí. Aunque hoy no tenéis vuestro mejor día, quería deciros que para mí ha sido un placer conoceros y compartir estas reuniones con vosotros. Un momento, Martín. Que muchas gracias por todo. A ti, Bruno. Que nadie te haga dudar de lo que vales. Me voy. Me voy a vivir a Barcelona con mi padre. ¿Por qué? Porque me parece que necesito un cambio de aires, ¿no? Por eso estabas tan triste. ¿Y por qué no nos lo dijiste? ¿Cuándo te vas? Tengo un billete y me voy el viernes. ¿Tan pronto? Bueno, pero no vayas a llorar, ¿eh? Las lágrimas para la fiesta de despedida. Pero si sabéis perfectamente que odio las fiestas. Odio las despedidas. Pues de eso no te libras. Vamos a acompañarte a la estación. ¿Por qué no? ¿Te da miedo?
¡Pipo, tío, despierta! César. ¡Pipo, vamos! César, no lo muevas. ¿Qué está pasando ahí? Menuda movida se está montando. Si nos pillan aquí, nos empapelan. ¡Vamos! Va, 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 va. ¿Se van? ¡Pipo! ¡César, se van! Quédate con Pipo. Tú no te vas, ¿no? Si la poli me pilla otra vez, me empapelan, César, joder. Tío. Es tu amigo. ¡César! Si te vas, no vuelvas a llamarme en tu vida. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, César, vamos! ¡Vamos! Raúl, ¿qué haces aquí? He venido a pagar la multa. Esther no la dejaban salir tan tarde. No quería molestarte, te lo devuelvo en cuanto pueda. No te preocupes por eso. ¿Estás bien? Raúl. ¿Me acompañas a casa? Valeria. Valeria. ¿Cómo estás? Vete. No le has dicho nada a la policía, ¿no? Que me dejes en paz. Por favor, dime solo si sabes algo de Pipo. Si te importara, te habrías quedado con él. No tienes ni puta idea. Si me hubieran detenido, estarían problemas mucho más graves que los tuyos. ¡Que te vayas! ¡Dime solo qué opinas tú! ¡Que no quiero hablar contigo! ¡No me toques! ¡Te he partido la cara, payaso! ¡Joder! ¡Suéltame! ¡Ven aquí, pijo de mierda! ¡La princesa! ¡Joder! ¡Para! ¡Que te mando a meterte aquí donde no te llaman! ¡Vete y no vuelvas a cruzarte en mi vida! ¿Quién es ese tío? Es una larga historia. Ya, pues te he encontrado la noche. ¿Duele? Duele más que el golpe. No te quejes. Mientras tú y yo estuvimos juntos, nunca quedé con él. Ni siquiera contestaba los mensajes. Pero hoy necesitaba despejarme y la cagué. ¿Te gusta ese tío? No. No te vayas. ¿Crees que podríamos volver atrás? Como si no hubiera pasado nada. No puedo hacer como si lo de esta noche no hubiera pasado. Es que no puedo dejar de pensar que estabas con otro tío. No quiero volver atrás. Ahora sé lo que quiero. Y te quiero a ti. Mañana vamos a hablar con Eli. ¿Seguro? Estoy harto de esconderme. You.
mucho. ¿Y estás segura? Porque a veces lo cambian y puede haber un error. Sí, es más, deberías de mirarlo, ¿eh? Puede que haya algún retraso. Ahí, sí. Meri, date la vuelta. La última reunión del Club de los Incomprendidos. ¡Vamos! ¡Meri! And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When the lights go down, they know what they heard. So the lights go down, giving love to the world. But we're raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Sabéis que nunca me ha gustado hablar. Y no sé si no hablaba porque no tenía amigos. Y no tenía amigos porque no hablaba. Pero aún así ya no importa porque a partir de ahora os tengo a vosotros. Y aunque a partir de ahora os tengo un poco más lejos. Os juro que nunca os voy a olvidar. Os quiero incomprendidos. ¿Me acompañáis? Nosotros nos quedamos aquí recogiendo. Vale, pues... pues nada, Meri, es por allí. ¿Pasa por Jesús? Siempre quise llamar a un chofer. ¿Ya has terminado de hacer el paripé con este panda? ¿Qué haces aquí? Vámonos de juerga. Vas a ver sus piernas. Ali, son mis amigos. ¿Tus amigas? Se están riendo de ti. ¿Qué dices? ¿Vas a decirme que no te has dado cuenta de cómo se miran? No te hagas la tonta. Raúl y Valeria están liados. Hemos dicho nada hasta ahora era porque pensábamos que se te acabaría pasando. Porque soy la puta de Lizzie que se encapricha a los tíos sin más, ¿no? Eli, por favor. Creí que eras mi amiga. ¿Podemos hablar? Por favor. No tengo nada que hablar con vosotros. Alicia tenía razón. Ella sí es mi amiga de verdad. Bueno, Meri, pues...
imposible. De todas formas, me hubiera dicho que no. Bueno, ¿y qué más da si te dice eso? Mary, mañana no estarás aquí. Y así no te irás con esa espinita de qué podría haber pasado. No puedo. ¿Qué pasa? Nada, no lo cojo. Pues llama a su madre, debería saberlo. Hola, soy Valeria, la amiga de Elizabeth. Hola, Valeria, dime. Mire, estoy intentando hablar con Eli, pero no doy con ella. ¿No tendrá el número de su amiga Alicia? ¿Alicia? Sí, su amiga. ¿Os ha hablado ella últimamente de Alicia? Sí, acaba de hacerlo. Sí, pero ¿dónde? En el sitio donde se despidió de ella la última vez. He sido tan tonta. Te han engañado, Eli, como todos. No, como todos, no. Tú nunca me has fallado. Voy a hablar con mis padres, no pueden obligarme a no verte más. Nos acabarán separando, Eli. Lo han conseguido otras veces y volverán a hacerlo. Solo hay una forma de estar juntas. Para siempre. ¿Por qué no? Estás enamorada de un cabrón. Tu mejor amiga es una zorra y tus padres me odian. Nos odian. Y lo sabes. Raúl, su madre tenía razón, está en el viaducto. Ven con los demás. Eli. Quiero hablar contigo. Y queda aquí, déjame en paz. Si saltas, va a pesar sobre su conciencia el resto de su vida. Tus padres me han contado todo sobre Alicia. Mis padres odian a Alicia. No, Eli, no la odian. No la odian porque no existe. No, no, no estoy loca. Estás enferma y tiene solución. Nadie te entiende como yo. Nadie te cuida como yo. Eli. Somos amigas. Y podemos serlo para siempre. Eli, Eli, no la escuches. Eli.
escúchame. Por favor. No puedes hacerte esto. No puedes hacernos esto a nosotros. Por favor. Eli. Eli, somos tus amigos. La doña perfecta. Y el pringao. Y la friki. Y el chulo. Y la perdida. Puede que seamos unos incomprendidos. Pero nosotros nos comprendemos. Estás enferma y vamos a ayudarte. ¿De verdad vas a hacerles caso? Puede que la adolescencia sea la etapa más corta de nuestras vidas. Y aún así es la más intensa y emocionante de todas. Aquella noche todos nos preparamos para despedirnos. Convencidos de que se acababa una etapa increíble de nuestras vidas. Pero nos equivocábamos. Aquella noche era solo el principio de todo. Mary se fue a Barcelona y consiguió la fortaleza para hacer algo que llevaba mucho tiempo deseando hacer. Ser ella misma. Pero no fue la única que se marchó. Algunas veces alejarse es el único modo de empezar de nuevo. Otras, en cambio, solo te hace falta mirar a tu alrededor para darte cuenta de que lo que estabas buscando siempre ha estado ahí. Solo tenías que abrir los ojos y darle una oportunidad. Porque las cosas no pueden salirte bien si no te arriesgas. Si algo he aprendido en este tiempo es que el amor es como la primera página de un libro. Sabes cómo empieza la historia, pero no cómo termina. Porque por suerte te falta lo mejor. Vivirla.